Y varios medios de comunicaciones, varios medios. El motivo de su visita aquí, ¿cuál fuera? ¿Qué depositaron ustedes aquí ante la fiscalía? Depositamos una denuncia de amenazas e intimidaciones que estamos recibiendo de cara a la sesión del próximo martes 14, que ya ha sido convocada. Esto no es una expresión necesariamente de miedo o de temor, sino de prevención, porque hemos recibido por diferentes vías y tenemos comunicación de que se pretende crear un ambiente de desorden y de amenaza allí. Nosotros no tenemos problemas, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no tenemos problemas personales con nadie. Si hubiese sido así, proponemos la suspensión desde el propio abril del 2020, cuando ingresó al ayuntamiento, que ya era pasible de suspensión, y no lo hicimos por la gobernabilidad. Nosotros no perseguimos a nadie, sino el cumplimiento de la ley. Y cuando este pueblo observe, el comportamiento y pase factura y la soga se parta, no va a ser por lo más fino, o por lo menos nosotros habremos cumplido con el deber de la ley, simplemente. ¿Qué tipo de amenazas han recibido ustedes? Insinuaciones sobre nuestra asistencia, participación, proponer temas de suspensión y de voto. Insinuaciones, y nos llega información de personas que se están convocando para el martes en la mañana. Ya hemos notificado y conversado con la señora gobernadora, quien es ejecutiva de la provincia y es la superior de los cuerpos armados de este pueblo, y hemos notificado a la procuradora Reina Yaniris Rodríguez, y ahora vamos a llevar una copia donde el general Juan Pablo Ferreira Veras, director regional este de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Bien. Bien, amigo.